hermosa, pequeño corte, pequeño, chiquitita. En este video yo les voy a estar explicando cómo registrarse en el examen desde casa, Exani 2, que es el examen que aplica la Universidad de Sonora. Cómo quedar en medicina en la Unison. Un paso muy importante, claro que sí, ustedes lo saben, es inscribirse a la universidad. Y les dejo este video, espero que les sirva mucho para que ustedes vean paso a paso cómo es inscribirse, qué pasa si haces algo mal, qué pasa si dejas algo sin llenar, cosas así, ¿no? Para aclarar que es muy importante que tienes hasta el 22 de marzo. Tú ahorita puedes ir a inscribirte, pero tienes hasta el 22 de marzo de este año para subir todos tus documentos, que no dejes ninguna encuesta pendiente, que tú hagas todo a la perfección, porque si no, no vas a poder entrar este año y tú y yo no queremos eso. Cualquier duda nos pueden mandar mensaje, ustedes ya lo saben, aquí abajito. Voy a dejar un Instagram donde, si ustedes me preguntan cualquier cosa personalmente, yo se los voy a responder con toda la atención y con todo el cariño que les tengo. Los dejo con el video. Disfrútenlo, está muy divertido. A pesar de que es nada más llenando un examen, está muy divertido. ¡Hello! ¿Cómo están? Aquí Jimena. Julio. Hey, ¿cómo están? Yo soy Julio César. Mi nombre es Julio César y me llamo Julio César. Estudiante de teatro en la Unison. O sea que nuestro compadre aquí ya sabe cómo es este proceso de inscripción. Yo me considero de nula experiencia porque yo me inscribí al ITH el año pasado, pero aquí ya tenemos a alguien. Es difícil inscribirse al Unison. Es complejo en la pandemia porque aparte de todo el procedimiento, las ganas. El Exani luego ya ni lo volví a ver, de todos modos lo reprobé. Hey, ¿qué tal? Vamos a abrir un canal de Twitch. Voten, güey. Yo digo que voten si abrimos un canal de Twitch o si no. o nada. Hey, 24 horas en Bañuelos con los de medios. Güey, los cuatro, güey. Y que se quede el meño. Y le doy en convocatoria, güey, regístrate aquí. Vamos a registrarnos. La convocatoria es el apartado donde nos van a dar toda la información que necesitamos. Estoy muy nerviosa, güey. Pues la no, CUR, ¿verdad? Necesitas primero la CUR. Busca tu CUR para iniciar. Primer paso, le van a dar clic a esta lupita que aparece aquí. La verdad nosotros lo acabamos de descubrir, pero ustedes hagan como que no. Y ponen su CUR. AABX, un apellido Benítez, Jimena, sexo. En ocasiones, una vez nos dijeron unos vatos. Mujer. En ocasiones. Ocasional. Me tengo que ir así, güey. Le puedes dar aquí. Va. El 5, abril. Ya que pongan su apellido, su nombre, que se fijen bien, que lo escriban bien. Ahora van a poner su dirección. México, estado, pues Sonora. Hermosillo. Y yo. Le puse agua prieta. Porque es foráneo aquí. Por poquito nuestra, y no me acepta, amigo. Nomás por eso que puse. ¿Neta? No es cierto. Oh. ¡Ew! Ahora ya. Ahora que ustedes ya pusieron su CURP y todos esos datos, pasan a poner su correo electrónico y la contraseña. Nosotros lo hicimos al revés, pero vamos a hacer como que no. Ya le pueden dar a iniciar registro. Aquí el chiste es dar la contraria. Sí, sí. Ahora vamos a pasar al Gmail. Ya una vez que ya tenemos esto aquí, no responder. Les activa tu correo. De registro. Registro aspirantes de Universidad de Sonora. Activar cuenta registro al proceso de primer ingreso. Ay, no, ya me siento muy yo. Ya, ¿qué es el ITH? Ay, yo ya no quiero hacerme nada. Me cambio de carrera. Y luego pones el clip del Larón donde dice: ¡Felicidades, ya eres búho! ¡Felicidades, ya eres búho! Este procedimiento es del que les decía. ¡No lo puedo creer! ¡Estoy viéndolo otra vez! Esa sí, parte. Flashback. Y duras un puño en esa parte porque luego estás en 4 y luego en el 5. Parte donde te quedas parado. Un montón de preguntas, un montón de respuestas. Entonces, ahora sí, pasamos al paso 1. Oye, 4. Mi perfil. Le puse así, 4. Jimena Alcántara, checamos que todo esté bien. Ah, pero tienes que poner los otros. ¿Cuál? Hay otras pestañitas arriba. No, okay. Se les vayan a olvidar las pestañitas de arriba. Chéquenlas bien porque a mí ya se me estaban pasando. Dentro de las pestañas que aquí están arriba, todavía hay otras adentro. Salud. A ver, ¿con qué tipo de servicio médico cuentas? Yo soy Istesor. ¿Y tú? Oh, yo no tengo. Bueno, tengo el de la uni, pero no lo he dado de alta. 6 semestres y no lo he dado de alta. Claro. Ni inglés. ¿Quién te lo puso? No me deja ponerlo porque puse Istesor. Entonces. ¿Será? A ver. Ahí está. Ustedes tienen IMSS, pongan su número de seguro social, pero pues yo a mí no me da esa opción. Ceguera, cosas así. Ah, ¿sabes? Pues. Ceguera también le iba a poner. O sea, no ceguera de este, pues de que usaba lentes. Porque hay unos lugares donde sí tienes que poner eso. Que eres ciego. Ajá. Así que pongan mucha atención en eso, pregunten. ¿Tú les puedes dar esa información? ¿La tendrán que poner? ¿No sabes? ¿O es ceguera total?
No. ¿Los datos no fueron guardados? ¿Hay otros? Ah, es que faltan más. Pero ya vimos que si le dan por alguna razón del destino o accidente, no los va a dejar. Estado, México, otro, no. Algo bien. Yo estaba en RH en la prepa, aquí te lo pide la modalidad escolarizada, porque otra es en línea. Ajá. Abierta. O sea, la prepa abierta. Abierta. Si hacen la prepa con nosotros en prepa con un examen, ¿qué será? Abierta. Abierta. Sí, abierta. Los datos del padre, el tutor. Tienes tutor, sí, primer apellido. Pero yo ya soy mayor de edad, ¿eso cuenta ahora como tutor? Cuando vives con ellos, todavía son tus tutores. Okay. Son las personas que se hacen responsables por ti. Listo. Guardando información. Se han guardado tus datos. El registro, ¿quieres continuar el paso 2? ¡Carrera! Sí. Ahora sí viene la selección perrona. Ahora sí, paso número 2. Aparte, nosotros queremos hacer hincapié y voy a poner la cámara grande. Voy a poner la cámara grande. Pónganos mucha atención. No influye, no afecta nada en que tú quieras entrar a una ingeniería, humanidades o a un área de la salud. Tú puedes elegir las tres porque un solo examen, este examen, es para tres carreras y pueden ser las carreras que tú quieras. Julio, dile la noticia. Pueden inscribirse a los campus que quieran. O sea, tres, ¿no? Máximo. Ah, ok, ok. A los que quieran, tres. Sí, o sea, las tres carreras. Si una de tus carreras está en Obregón, otra carrera está en Nogales y otra está aquí en Hermosillo, puedes poner los tres y ahorita lo vamos a demostrar. Y no, no pasa nada. Orden de solicitud, campus y carrera. ¿Vieron? En este apartado es donde viene el campus. ¿Eh? Ahí está. Campus Hermosillo, yo voy a elegir odontología. Entonces vamos a... comercio. Ándale. ¡Qué nervios, güey! ¡Odonto, güey! ¡Odonto! Y yo, vayan a ver el blog que subimos un día con un estudiante de odontología. Fisioterapia. Ahí está. Aquí está. Porque el año pasado esta carrera pedía un promedio de 98. Y como yo tengo... ¿Fisioterapia? Sí, güey. ¡Gato! 98, veterinaria también y enfermería también. Y yo voy a poner pues fisioterapia porque yo tengo 96. No quedo por promedio, me obligan a hacer examen, entonces pues vamos a tener. Ah, o sea, puedes entrar por promedio a fisioterapia. Sí. Ah, si yo tienes... pensaba que nada más te podías inscribir. Ah, no, no, no. Si tienes 98, 99, 100, quedas. Ah, oye, quedas. Qué padre. Sí, está bien. Y ahora vamos a cambiar de campus. Ah, mira, Navojoa, Santana, Caborca, Nogales y Cajeme. Ey, te lo juro que yo sé que había una en Cananea. Y la carrera de medicina la vamos a elegir en el campus de Cajeme. Obregón, según yo. Obregón, Cajeme. ¿Ya le puedo dar en guardar? Yes, sir. Nos van a mandar otro paso. ¡Inetú! Ahora ese es el paso de la encuesta, donde que si quieres una beca vas a tener que poner que no tienes tele, no tienes cama, no tienes, tienes techo, puerta. No tienes nada. Cero. Paso número 3. Encuesta. El que estudiaste en el bachillerato. Yo estaba en la mañana. ¿Tú qué estabas? No, en la mañana. No, en la mañana, no, imagínate. La neta en la secundaria en Natal. Extraordinarios, yo nunca presenté. ¿Tú presentaste? ¿En la prepa? Sí. Sí. Y luego todavía después le tuve que poner más de 5. Te lo juro, a te la lo juro. Madre. Sí, vi beca, pero la que todos... ¿Qué le pongo? La de Benito Juárez. Ponle que no, que... No, no recibí beca para que me den una. La casa donde vive tu familia. ¿Cuántos cuartos, incluyendo la cocina, comedor, sala, estancia tiene? Los cubitos que son aparte de las... ¿De esas cosas? Todos los lugares, pues la sala, la cocina. Ah, incluyéndolo. Tres cuartos. Ah, ok. Sala, comedor, cocina, cuarto de mi mamá, mi cuarto de mi hermano, baño, ¿también cuenta? Uh-huh. Baño, pues son 7. Chévere. No, pues con razón no me dan. Llega la Tamara y no los quería saludar. Tamara, ¿algún consejo que les tengas que dar a los que van a entrar a medicina este año? Estudien mucho y recuerden que tienen que disfrutar su vida. Oh, es que luego se clavan mucho y como que se les olvida vivir. Entrando a la uni no la van a poder disfrutar. Bueno, ahora llegamos a una parte de la encuesta que dice: ahora le pedimos que ingrese aquí. Y nos ponen un link. Una vez en la página acepta los términos y condiciones del sistema de verificación, autoriza la página los permisos que le solicita, bla, 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 bla. Aquí ustedes le van a dar a esta zona de aquí que dice usar tu cámara, usar tu micrófono, permitir. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Tenemos navegador seguro, Ceneva. Lo vamos a ejecutar como administrador, buscando actualizaciones y parece que ahora sí ya todo bien. Ahí está. Ahora, ¿estás seguro de haber pausado o desactivado todos tus antivirus antes de haber abierto el navegador? Sí, estoy seguro. Muy bien. Ahora sí, navegador seguro, bienvenido. Por favor, introduzca su folio y contraseña. Pero como nosotros todavía no llegamos a ese paso, vamos a salir. Pero
pero ya lo tenemos instalado. Muchas cosas, ahora somos tres. Y nos triplicamos. ¿Cuántas personas se necesitan para completar un registro? Registro de la Unison. Tres TikTokers y medio. Ay, no sé, Julio, ¿qué les digo? Te dejo totalmente a la cámara. No se preocupen si no están seguros de una decisión. Aparte son tres, ¿no? Pero de igual manera, si no se sienten seguros, siéntanse con la confianza de cambiar de idea, de cambiar de rumbo, de no quedarse con que ya puse esas tres y a fuerza de esas tres estoy viendo para acá, pero es que acá está la cámara, pero me estoy viendo. No se sientan obligados a cumplir un camino que no quieren por su familia, por sus amigos, o porque ya la pusieron. Si no les gusta, no les gusta, y por más que la terminen y la vuelvan a estudiar y la vuelvan a empezar, si no les gusta, no les va a gustar. Entonces, siéntanse libres de tomar decisiones sobre su vida, porque es su vida y es una carrera que tú vas a tener para, a lo mejor y no la quieres ejercer, ¿no? Pero igual, qué padre y qué bonito estudiar algo que te gusta, porque eso, no hay nada mejor que eso. Estudiar algo que te gusta es muy gratificante, llena y te hace muy feliz. Entonces, es una decisión importante, sí, pero no se preocupen si no le atinan, vaya, o si no lo saben ahorita. Yo quería estudiar artes, güey, ¿qué más? La Jimena derrumbando todo mi speech acá. Pues yo quería hacer esto, pero soy esto. Continuar, ya terminamos de llenar la encuesta. ¡Ah! ¡Por fin! Ahora, miren, ven porque es muy importante terminar de llenar esta encuesta. Ya nos dieron nuestro folio. Que ustedes no están viendo. Ya nos dieron nuestro folio y con ese voy a ingresar, ¿verdad, al examen? ¿Sí? No, te van folio a dar otro, te lo van a mandar por correo. No, dale en regresar, ¿verdad? Sí, vas a continuar con. Neta, ¿y este folio para qué es? No sé, póngale captura. Windows, Shift, toma la foto, sí. Haz de cuenta por tu correo, te mandan de que tu folio y tu contraseña para tu examen de prueba, selfie, y para tu examen real. Ya, lo bueno que tenemos aquí a dos personas que ya ingresaron. Pero vuelve a iniciar sesión. ¿Sí? Sí, documentos, mira, ahí dice. Paso. ¡Ah! Ahora sí, paso número 4. Los documentos. Vamos a ver. ¿Es posible que los cambien? Sí. Pues porque no modificaste nada. Ah, bueno. Ahora sí. Registro de documentos. Te recomiendo. $400. Certificado de bachillerato. Y en descargas. Y nomás la parte de enfrente, la de atrás no la ocupan. No creo. Ah, bueno. No. Entonces le pongo subir. O sea, ahí dice. Mira, dice. En revisión. ¿Lado? En la madre. No, aquí 96. Me salía que no me lo habían aceptado. Ah, ok. Y luego me lo aceptaron. ¿Tú con cuánto saliste de la prepa? 91. Ay. Y 69. Ay, ya ven, hay peores, la verdad. ¿Y ahora? Tienes que esperar a que te lo validen. ¿Y ahí dicen cuánto tiempo? Una vez que tus documentos estén correctos, podrás pagar en línea o imprimir tu papeleta. ¡Hello! ¿Cómo están? Hoy es 9 de febrero. Las inscripciones empezaron el 6, si no mal recuerdo. Y ya me aceptaron el certificado. Bueno, ya me vine para acá, a la oficina de nuestro querido profe Zahid. Ignoren. Ignore. ¿Y saben qué? Vamos a hacer una transición. Webcam entrando al chat. Vamos a pasar a la inscripción. Miren, como pueden ver aquí ya dice validado por servicios escolares. Entonces vamos a dar a continuar. Ir a la sección de pago. Total a pagar, le vamos a dar en continuar. Dice, bienvenido al asistente de pago. Total de pago por internet de una manera. Entonces presione siguiente para continuar. Finalizar. Ok. Ah, y ahí nos pone el folio, la referencia. Ah, ok, y ahí ponemos todos los gatillos. Este no es fácil, presiona el continuo para poner su comprobante de pago. Fotito, no se les olvide tomar foto. Es importante que ellos le tomen foto también. Pues, ¿no? Porque le puedes poner imprimir, por ejemplo. O le puedes poner imprimir. Que la pueden tener en su escritorio, ustedes también. Ah, aquí está esta también. Ay, díganle. Me vamos a guardar un comprobante. Pues había subido una historia y había puesto medicina hasta abajo. Y me dijeron, ¿por qué la pusiste de tercera opción? Y yo, es que no afecta. Pero ya lo moví para que, nomás para darles el gusto. Vamos a entrar entonces. A ver si ya se refleja. Ah, cuando sale pagado. Con... Ok. Derecho a la carrera, salen palomitas cuando ya está pagado. Derivado de que el examen de admisión que presentará. Uh-huh. ¿Consideras que cuentas con los elementos necesarios para presentar el examen? Sí. Te lo va a presentar, te lo va a preguntar varias veces eso. ¿Neta? Sí. Ok. Enviar. ¿Y si alguien le llega a poner que no? Pues entonces ya se puede abrir la opción de que... Vaya a la escuela. De que vaya a la escuela. Uh-huh. Centro de Bachillerato Tecnológico, licenciatura, imprimir cita, examen de selección. Pues mira, aquí con esta, uh-huh, imprimir cita, aquí te da la fecha, el folio, campus,
y te da los datos, pero obviamente la contraseña y todo eso te lo van a enviar a tu correo, porque hace falta que te enviaran tu correo electrónico desde una cuenta oficial de Ceneval, previo a la fecha del examen. Entonces, pues esto es la ficha que tienes para el examen, pero la contraseña, la que vas a usar para hacer el examen, me la mandan por correo. Te la mandan a tu correo. Mira, el profe Saí fue el que me estuvo ayudando todo este proceso. Cualquier duda, ahí le preguntan a él y les va a contestar. Así es. Y hacen, aquí andamos entonces. Así quedó el video. Ya los dejo con la Tamara, la Jimena y el Julio del pasado, presente y así. Bueno, entonces espero que les haya servido mucho este video. Para todos aquellos que quieren quedar en medicina, que quieren entrar a la Unison, así se suben los documentos desde cero, con la ayuda de dos amigos que ya hicieron este proceso, que estuvieron... Yo llegué al final, pero de todas maneras, pues ahí está. ¡Nos vemos! Tres peores despedidas de YouTube. Muchas gracias. Bye, bye. ¡Suerte! Bye, bye. ¡Suerte! Y nos vemos ahí. Ojalá y queden. Yo los quiero ver en la misión. Échenle ganas. Pero yo no vi que quitaras las manos. ¿Eh?